No hay una sola línea de pensamiento anarquista. El anarquismo es mucho más que violencia o que saquear Oxxos o que ir a disfrazarse con algunas máscaras y ir por ahí por la calle presumiendo que es anarquista, insultando y ofendiendo y pintando paredes, sino que es una amplia gama del pensamiento en donde hay distintas posturas y una de ellas, el narcoindividualismo, es una de las principales.